Nosotros lo que estamos ahora es para saber por qué una mujer sin titulación, con un marido cuya tesis falsa procede, por supuesto, de universidades privadas, han estado haciendo supuestos negocios que están empañando el nombre de la universidad más importante de la Comunidad de Madrid durante meses y ustedes callados. Todo aquel que se ha acercado a investigar la corrupción del Partido Socialista ha sido perseguido, damnificado, humillado. Ustedes son los que promueven el lawfare porque no respetan la justicia. A usted no se la conoce por su gestión, se la conoce por su odio. No se la conoce por sus propuestas, se la conoce por sus ocurrencias. Señora Ayuso, usted habló hace un año de una legislatura de gestión centrada en poner el foco en Madrid. ¿Se ha escuchado usted las cosas que ha dicho durante este año? Mire, escúchese, escúchese. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Pero usted, el novato, el señor que va de Kennedy, señoría, tiene las actas de la residencia... Bueno, señoría, ya es suficiente. ...es en lo que se han quedado en esa parte del muro. Esto es para hablar el diputado, señor Lobato. Es para hablar el diputado, no es para poner aquí vídeos o grabaciones. No puede utilizar eso. Presidente, si tanto le molesta escuchar las cosas que dice, pues no las diga, señora. Usted quiere generar pánico entre sus votantes, pintando una sociedad abocada que va a caer en el pozo de las adicciones. ¿Sabe lo que es un peligro, presidenta? Dejar la regulación de la marihuana en manos del mercado negro, porque es el mercado negro el que luego se la vende a los adolescentes. Sí, señora presidenta. Para un adolescente madrileño es más fácil comprar marihuana adulterada que conseguir cita en su médico de cabecera. Cuando nosotros planteamos que hay que trabajar menos para vivir mejor, usted se pone a hablar de paguitas. ¡Usted! ¿Pero sabe usted lo que es el esfuerzo? ¿Qué receta tiene para los jóvenes? ¿Afiliarse a nuevas generaciones? ¿Ir saltando de chiringuito en chiringuito hasta ocupar un cargo público? Usted no tiene ni idea de lo que es esforzarse.